¡Dinosaurios! ¿Dónde? ¿No ves los dinosaurios? Fíjate, mira todos esos dinosaurios. ¿Los ves? Sí. Ven conmigo, rápido, rápido. ¡Cuidado! ¿Qué cosa? No pises la fogata. Ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Un tiranosaurio! ¡Trae tus cosas! ¡Tráelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tráelas! Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Una cueva. ¿Una cueva? Debemos buscar una cueva. De acuerdo. Vamos, vamos. Rápido. Me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y hoy vamos a celebrar el Día del Padre aquí en Kingdom Takers. Vamos a celebrarle a los papás. No solamente se ha tratado de darles un regalo ni nada, sino de honrarlos.
La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, es un versículo que yo creo que ya todos hemos escuchado y conocido, pero dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero este es el primer mandamiento con una promesa. Para aquellos que honramos a nuestros padres y honramos a nuestras madres, que es a ambos, pero hoy lo vamos a dedicar a los papás, tenemos una promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Alguien sabe cuál es esa promesa? Que dice que vamos a tener ¿qué? Largura de días. ¿Cuántos en este lugar quisieran vivir una vida en abundancia, una vida próspera y vivir todos los años que puedan? A ver, levánteme la mano. Pues hay una promesa para eso. ¿Cuál es esa promesa? Honrar. Diga conmigo, honrar. Vamos, todo el mundo dígalo fuerte, diga honrar. Pero si usted nota, este versículo dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. No dice honra al que ha sido buen padre. ¿Dice eso? O dice honra al padre que te lo ha dado todo. ¿Dice eso? No dice, dice muy claro: honra a tu padre. Aquí no se trata de si ha sido bueno o no ha sido bueno, si ha sido lo que usted ha esperado o lo que usted no ha esperado, si ha hecho cosas muy buenas o cosas muy malas. Es su padre, y como es su padre, merece honra. Y no es porque humanamente lo entendemos, sino que entendemos más allá de nuestra humanidad, de nuestra realidad, de nuestra carne, de lo que sentimos o pensamos. Esto va más allá de que es un principio, y más allá de un principio, esto es un mandamiento que hay en la Biblia para todos los que somos hijos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que nuestros días se alarguen. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, los seres humanos, somos muy dados a ver el punto negro en la hoja blanca. Somos más buenos viendo los defectos de las personas que las virtudes de las personas. Y a veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pasa mucho con los papás. A veces nosotros como hijos hemos sido muy ingratos e injustos, y vemos más las cosas malas que tienen nuestros papás que las cosas buenas que tienen. Le voy a decir algo: de seguro su papá ha cometido un montón de errores. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene un papá perfecto? No, todos tenemos papás imperfectos, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Le voy a decir, y déjeme darle una, no, tal vez no tan noticia: su papá tiene defectos, mi papá tiene defectos, yo que soy papá tengo defectos. No somos perfectos, pero aunque no seamos perfectos, hay un principio, hay un mandamiento en la Biblia, y ese mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y hoy que celebramos a nivel nacional el Día del Padre, es un día especial para honrar a nuestros padres. No importa si ha estado o no ha estado. No importa si le ha dado a usted lo que usted ha querido o lo que usted no ha querido. No importa si ha sido el ejemplo que usted ha esperado o no. Hoy no se trata de determinar eso. Hoy no se trata de desmenuzar la calidad de padre que usted cree que ha tenido. Hoy se trata de que, sin importar qué, es mi papá y merece que yo, como su hijo, lo honre como tiene que ser honrado. Es un mandamiento bíblico. A veces estas cosas a la gente no la entiende, pero es que está en la Biblia. La Biblia dice: honrelo, no importa. Nunca puso una cláusula, nunca puso honrelo si ha permanecido toda la vida en su casa, honrelo si no lo abandonó, honrelo si le pagó la universidad, honrelo si estuvo en los buenos o malos momentos suyos, honrelo. No, 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 no. Él dice, punto, claro: honra a padre y a madre para que tus días se alarguen. Sea como sea. Por ejemplo, hoy yo estoy honrando aquí a mi papá y vamos a honrarlo. Bueno, hoy por eso ando con un rojo y negro, para honrarlo a él, para que él se sienta bien. Pero también estoy honrando a nuestros hijos, ¿verdad? Porque bueno, nosotros como papá, esa prisa, tenemos hijos, y bueno, estamos orgullosos de nuestros hijos. Pero yo quiero que hoy honremos a nuestros papás. Yo quiero que practiquemos esto. Sí, el Día del Padre, yo sé que mucha gente falta hoy porque están las comidas, están esto, pero tampoco podemos olvidar algo: de que tenemos otro papá todos aquí, ¿sí o no? Y tenemos un padre que está en los cielos, que es mejor que nuestro padre terrenal, y él merece hoy también toda la honra y toda la gloria, ¿sí o no? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Padre que está en los cielos aquí? Que ese no tiene comparación alguna. Pero escúcheme, yo que nosotros que trabajamos con gente, y que he estado yo sobre todo mucho tiempo trabajando con jóvenes, yo quiero que usted escuche esto. Yo me he dado cuenta
que es sumamente trascendental e importante el rol de un papá en la vida de sus hijos. Y yo quiero también felicitar a esas mamás que han cumplido ambos papeles, porque yo sé que hay madres aquí que han tenido que ser papá también. Pero le voy a decir algo, que bueno, y la verdad que le agradecemos lo que usted ha hecho por sus hijos y la honramos también. Pero yo quiero sí enfocarme en la cuestión de los papás hoy, porque es el día de nosotros también. Y yo he notado que realmente cuando un papá no está presente, y tal vez ahora tenemos que acostumbrarnos entre comillas a que tal vez que no esté presente no es necesariamente que no esté en la casa, sino que por lo menos que aunque no esté en la casa, aunque no esté con mamá, por lo menos que se mantenga, que vele por sus hijos. Pero a veces nos acostumbramos a todo esto, y cuando uno trabaja con personas, realmente yo llegaba a entender como nunca antes el rol de ser un papá. Incluso yo entendí el amor de Dios como nunca antes cuando me volví papá. Yo creo que usted tal vez cree, los que todavía no son padres, yo creo que usted cree y entender cómo es que Dios lo ama a usted. Pero cuando usted tiene a sus hijos y usted siente lo que siente, ese amor hacia ellos, usted se va a dar cuenta que el amor que Dios tiene para usted ni siquiera era nada comparado a lo que usted pensaba. Porque los que tenemos hijos sabemos lo que significa tener hijos. O sea, aquí hay un poquito de todo lo que vengo hablando. Cuando falta un papá en casa, cuando falta un papá, tal vez ahora ni siquiera en casa, sino que en presencia con sus hijos, hay algunas carencias. Y uno a veces ve en reuniones que he tenido, consejerías que he tenido con jóvenes, he tenido matrimonios, incluso he tenido padres, que cuando yo veo cómo ellos son con sus hijos, es porque nunca tuvieron un rol, nunca tuvieron una figura paterna que les enseñara a ellos, tal vez no en la teoría, pero en la práctica, cómo es que es un padre. Y entonces yo entendí que ese rol es sumamente importante. Yo llegué a entender que lo que ha hecho mi papá en mí es muchísimo más allá de lo que cualquier enseñanza él me pueda dar a mí. A veces nosotros no valoramos esas cosas. Y por eso usted que es papá, yo quiero motivarlo a usted a que usted salga de este lugar diciendo: cada día voy a ser mejor papá para mis hijos. Y si usted no tiene papá y nunca lo tuvo presente, como ahora en la primera reunión, justo antes de subirme, escuché una persona decir que estos días a esa persona no le gusta. Y a mí estos días no me gustan, ¿por qué? Porque me da tristeza, me da un sentimiento feo, porque todo el mundo celebra con sus papás y yo no tengo papá, nunca he tenido mi papá. Entonces esta persona se expresaba y decía: es que no me gusta, me siento mal, hace muchos años incluso me da depresión y todo. Ya conforme he ido creciendo, pues ya uno lo va superando, pero siempre pega. Pero yo, usted va a entender hoy que usted no tiene que tener ninguno de estos sentimientos, porque aquí usted va a entender el amor del Padre como tiene que ser. Yo quiero que usted, quiero compartirle algo muy práctico. ¿Sabe qué yo quiero? Porque hoy vamos a honrarle, ahorita vamos a hacer algo, es una dinámica práctica ahorita con los papás que están acá. Pero yo quiero contarles tres cosas a ustedes que mi papá me ha enseñado a mí. Mi papá es el pastor, todo el mundo lo conoce, y él hoy no está aquí y me queda apenas, ¿verdad? No es que no quiero que lo escuche, porque de fijo lo va a escuchar o ya lo escuchó en la mañana. Pero yo quiero que usted vea la importancia de un papá. Mi papá me enseñó a mí tres cosas con la vida. No fue que me sentó, como algunas otras veces lo ha hecho, no fue que me sentó y me dijo: Jonathan, venga a pararle una cátedra de X cosa. No fue que me sentó y me dijo, no, sino que en mis 30 años de vida, de conocerlo, de estar con él, él con su ejemplo me lo ha demostrado a mí. Y yo quiero que lo volvamos muy práctico, porque yo quiero que usted hoy vea las cosas buenas que hay en su papá. Lo número uno que me enseñó a mi papá, ¿qué fue la lección número uno? Que de las, me ha enseñado muchas, pero yo rescato tres valiosísimas para mí. La número uno es a tener fe. No fue que mi papá llegó y me agarró a mí antes que a ustedes y me dijo: Jonathan, voy a darle los seis fundamentos de la fe, los seis principios. No, como hizo con toda la iglesia. No. No fue que me dijo: le voy a dar una enseñanza de fe a usted. Sino que en la vida, en el transcurso de estos 30 años, yo lo he visto a él tener fe a un punto que mucha gente lo llamaría loco. Lo demás, para ser sinceros, yo he pensado en algún momento que mi papá está loco, porque yo digo: ¿qué señor para tener fe? Yo he visto momentos difíciles. A veces la gente, no sé, a veces la gente cree que nosotros, como somos familia pastoral,
vivimos como en una nube voladora donde a nosotros no nos afecta nada, donde a nosotros no nos pasa nada, donde nosotros el diablo dice: ah, no, loco, yo no me puedo meter porque es que ellos son la familia pastoral. Donde los problemas, las necesidades dicen: no, es que ellos son la familia, ellos no los puedo molestar, ellos están en una nube, en un pedestal. No, no, nosotros somos igual que ustedes. Tenemos desafíos exactamente iguales y en algunos momentos hasta más difíciles. Y entonces yo he visto situaciones donde yo veo a mi papá tiene una cuestión, que él tiene una fe que yo a veces aún no logro entender. O sea, a veces yo no, mi papá tiene una cosa tan curiosa que a veces no le comparte a la gente cosas para que no le mate la fe. Incluso a mí, recuerdo que un día, yo sé que él está ahí en una cuestión, en un proyecto donde se necesita demasiada fe para lo que le está haciendo. Yo no tengo ese nivel de fe todavía, lo reconozco. Por eso le digo que he aprendido. Y entonces yo lo escucho un día y entonces se me ocurre, vamos en el carro y le digo yo: pa, una pregunta, ¿cómo está aquella cosa? Y me dice: ni te voy a contar. Y yo: ¿pero por qué? Porque me matan la fe. Y entonces le digo: no, ¿por qué la vara, pa? ¿Cómo que yo le mato la fe? Me dice: sí, es que tú no vas a entender todavía. Pero yo: ¿por qué? ¿Por qué? Es que usted va a decir que esto aquí, que esto allá. Yo lo he visto desafiar cosas. Vean, hay cosas que a veces la gente no entiende. Hemos vivido momentos familiares donde yo digo: se desmadró esto ya. Y yo soy transparente, soy sincero. Hemos vivido momentos en la casa donde vamos al cuarto de mi papá y está mi mamá, está mi papá, estoy yo, que siempre, como soy el mayor, siempre estoy ahí como de zapazo, ¿verdad? Metiendo la cuchara. Está mi hermano Abraham, está mi hermano Joel, está mi hermana Priscila. Y estamos esos momentos familiares tensos que uno dice: suave, aquí esto ya no hay para adelante. Y en esos momentos donde estamos, que ya nadie cree que la cuestión va a avanzar, todo el mundo está agarrado contra todo el mundo, llego yo y le reclamo a Joel, Joel le reclama a Abraham, Abraham le reclama a Priscila, le reclama a mi mamá me reclama a mí, yo le reclamo a mí. Todo es un reclamo, ¿verdad? Un puro momento tenso. Y en esos momentos ya que cuando ya uno está peleando, que la cuestión se queda callada y todo el mundo viene a ver qué dice el papá, ¿verdad? Se levanta mi papá y él nada más llega y dice: yo no sé cómo, no sé qué va a pasar, pero lo único que yo sé es que esto va a seguir adelante y esto va a salir bien y nos vamos a levantar y esto va a quedar en el pasado. Y son cosas que a mí me han marcado. Yo lo he visto, hay veces que a veces la gente no lo entiende y a veces creen, le pintan a nosotros, nos pintan una imagen de que somos multimillonarios o lo que sea. Pero yo recuerdo incluso desde estar en el cole, y cuando yo estaba en el cole, mis papás, yo soy consciente que hacían un esfuerzo enorme por tenerme en el colegio donde yo estaba, que se llama ICS, International Christian School, es un colegio que está ahí en Heredia, y de unos pastores bautistas que acá, que ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros a ingresar a este colegio por la amistad de ministerio y lo que sea. Entonces nosotros entramos y etcétera. Y yo recuerdo que en esos momentos, pues en ese colegio, la gente tenía demasiada plata. Muchos gente de Asia, ¿verdad? Chinos, japoneses, coreanos, de todo. Y entonces yo recuerdo que a mí, cuando estaba más joven en el cole, me mandaban una carta. Entonces yo abría la carta y era cobrando: don Guido Luis, doña Ligia, por favor, ayúdenos con el pago. Y yo en ese momento yo no entendía. Entonces yo llegaba con el: papi, ¿qué dice el director? ¿Qué pasó con la plata? ¿Verdad? Eso es cuando los hijos le dicen a uno, lo comprometen a uno, como: papi, cómpreme tal cosa. Y uno está como: no puedo, ¿verdad? Pero uno no quiere decirle. Y yo recuerdo que esos momentos, a veces que eran difíciles y que se ocupa fe, uno que ahora está en este papel de le paga los estudios a los hijos, o sea, uno tiene que tener fe para salir adelante y saber que no le va a faltar nada, porque ahora estudiar sinceramente está bastante carito, ¿verdad? Y entonces cuando yo veía esto, yo nada más veía a mis papás, yo medio entendía, pero yo, uno joven nada más dice: di que saque la plata y ya. Es lo que uno piensa joven. Uno no sabe el trasfondo de los papás, de lo que tienen que hacer para suplir las necesidades de los hijos. Y entonces yo recuerdo que veía esos momentos donde mis papás nada más le decían a mi mamá: yo no sé cómo va a ser, pero Dios nunca nos ha abandonado, Dios va a suplir y todo va a salir adelante. Hay momentos incluso en la iglesia donde lo he conversado en algunos momentos con Fabián Jiménez, que es el encargado de las finanzas de la iglesia. Y entonces yo todos los domingos yo me preocupo porque, aunque no lo sé todo, porque realmente yo no soy del departamento financiero, entonces no lo sé, pero puedo preguntar. Y entonces a veces yo pregunto y digo: Fabián, ¿cómo estuvieron las finanzas de fin de semana? Y Fabián a veces me dice: fatal.
Y entonces me carga. Yo me cargo y yo, uy, Dios mío, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Me dice, sí, pastor. O pagamos el hotel, o la quincena, o las oficinas, o otra vez usted y el apóstol no vamos a poder pagarle o lo que sea. Y yo digo, men, pero ¿por qué? Y entonces Fabián, eso es una carga. Entonces yo a veces voy y trato como de jugar de ese hijo que va a ayudar al papá. Le digo, papi, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos a hacer este fin de semana? Viera la semejante pasada que me han pegado. Vea, yo le voy a decir algo. Eso a usted lo exhortan. A mí no. Usted sabe lo que hace cuando su papá lo regaña a usted. No es una exhortada, ¿verdad? Es una semejante. Usted sabe, ¿verdad? Y me va pegando una de esas buenas. Y que le digo yo, pero pa, yo por dentro, por sapo, ¿verdad? Por sapo. Yo, pa, pero ¿qué es la cuestión? Me dice, que venís todo negativo. Matad la fe. Y yo, ¿cómo que mato la fe? Me dice, yo no sé qué pasó o por qué pasó, ni me interesa. Yo solo sé que Dios nos trajo hasta aquí y nos va a llevar hacia donde Él dijo que nos iba a llevar. Y Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Dios se va a encargar de todo. Y es una fe que a veces uno lo vuelve a ver y uno dice, yo no sé si ya le están pesando los años, la verdad. Porque es una fe que uno no entiende. Es una fe que uno no entiende. Yo recuerdo que hace unos meses atrás mi abuela, que estaba en la reunión de la mañana, se enfermó. Y se enfermó complicado el asunto. Entonces mi abuela es como mi papá. Tiene mucha fe. Y como tiene tanta fe en Dios, mi abuela no dijo nada. Tenían que intervenirla quirúrgicamente en una operación delicadísima. Entonces mi abuela le cuenta a mi mamá, porque tiene mucha confianza. Y entonces mi abuela le dice a mi mamá, Ligia, tengo esto, 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 y por favor no quiero que le diga ni a Guido Luis ni a nadie. Esto es para usted y para mí, para que lo ganemos en fe. Entonces viene mi mamá y me dice, Jonathan, viera lo que tengo que contarte, me dice. Entonces viene, porque yo soy el mayor. Entonces me dice mi mamá, hijo, me dice, tengo que contarte tal cosa, pero no le puedes decir a tu abuela que yo te dije, y no le puedes decir a tu papá, me dice. A nadie le diga. Yo, ¿qué pasó? Tu abuela tiene ABC. Cuando me dicen eso, ay, yo, a mí me pega. Y digo, no, suave un toque. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Y sí, y tu abuela no quiere que nadie sepa. Y yo, ¿cómo que nadie sepa? No, yo le digo, salada, pues yo la sapeo con todo. Le digo yo, es que todo el mundo tiene que saber. Es que no, es algo súper delicado, mami, no sé qué. Me dice, ay, yo no sé, cuidado, me vas a sapear, me dice mi mamá, ¿verdad? Entonces yo llego, entonces yo tengo que manejar el asunto muy delicado, ¿verdad? Porque supuestamente nadie sabe, y entonces yo tengo que mover ahí las. Entonces le digo yo, no, yo tengo que decirle a mi papá para que mi papá se meta en el asunto. Mi papá es el mayor. Entonces vamos un día en el carro y yo, pa, ocupo contarle algo a usted serio, delicado, pero por favor póngame atención. Entonces me dice, vea, pa, pero usted no le puede decir a mami que yo le dije a usted, ni a abuela que yo le dije a usted. Eso es para usted y para mí, ¿verdad? Y te dice, pero me dice, ¿cómo están los que conocen a mi papá? No me venga con historias, cuénteme ya, me dice. Bueno, pa, vea, la cuestión está así. Es que abuela tiene A, B y C, pero abuela no quiere que nadie sepa. Y abuela le contó a mami, usted sabe que mami me contó a mí, entonces yo le cuento a usted, pero Dios guarde, usted le va a decir a alguien. Le digo, pero le cuento a usted para que usted haga algo. Porque pa, y entonces yo ya, de uno como de la abuelita de uno, ¿verdad? Mi otra abuela vive en Estados Unidos, que es la mamá de mi mamá. Entonces tengo muchísimos años de no verla, que incluso tengo que ver cómo hago, porque todos los años me llama. Me dice, papito, si este año usted ya no viene. Yo, abuela, cállese, ¿verdad? Tengo que ir allá. Pero entonces mi abuela, esta la tengo aquí presente. Entonces de, y a mí me afecta, y es mi abuela, o sea, ha tenido más relación, ¿verdad? Entonces yo llego y entonces le digo a mi papá, cuando le estoy contando a mi papá, viera la semejante pasada que me fueron a pegar otra vez. Cuando me pega esa, yo lo único por dentro decía, por sapo otra vez. Yo le hubiera dicho a mi tío Tavo, ¿verdad? Y entonces cuando le digo, papi, ¿por qué ese no? ¿Por qué me regaña a mí? Yo no soy el que tengo nada, ni estoy haciendo nada malo. A mí le estoy diciendo que haga algo para que ayude. Y me dice, es que usted no entiende. Me dice, mami ya está sana. Así me dijo, mami ya está sana. Digo, no, sí, amén, pero hay que hacer algo. Le digo yo. Me dice, es que eso es, tú no tienes fe. Me dice, para el que tiene fe, todo le es posible. Punto. Y yo solo tengo que creer que ella es sana y es sana. Y me.
Oiga, mira qué bonito el aplauso, pero en el momento, ¿qué pasaba? Uno dice, pone esto, qué sapo, men, qué sapo. Pero ¿sabe qué he entendido yo? Que él vive en un nivel de fe que a veces nosotros no vivimos. Y que él cree unas cosas que nosotros no creemos porque cree tanto en Dios. Él nunca me agarró a mí y me dijo, Jonathan, le voy a enseñar cómo tener fe. No, 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 no. 30 años de vivir con él me ha enseñado a mí a tener fe en Dios. Y ahora uno le pasa, yo luego ya he tenido que experimentar mis experiencias, ¿verdad? Mis circunstancias personales con mi familia. Y a veces yo estoy y estoy hablando con Andrea de algo, de no sé qué, que tenemos que ver qué hacemos, que aquí, que allá. Y yo le digo yo sé que vamos a salir adelante, nos vamos a levantar. Y yo sé que esto pa, con una fe, ¿verdad? Y antes Andrea se me dice, no, no, sí, amén, amén, Jonathan. Pero, entonces me ganas de decir, te reprendo. Porque, oiga, mi papá me agarró a mí a veces y me dice, cállate, cállate. Me dice, te reprendo, no acepto que digas eso. ¿Por qué? Porque me matan la fe. Y a veces él es así. ¿Sabe qué me ha enseñado? Es a tener fe. A veces nosotros no nos damos cuenta lo que nosotros hacemos con los hijos. Hay una frase que siempre me ha marcado y es, yo no me rindo porque sé que alguien está siguiendo mis pasos. ¿Sabe por qué yo lucho? Por ser, es que no hay nada, por lo menos para mí. Yo le voy a decir algo, a mí siempre me ha gustado jugar con los chiquitos y todo eso. Tal vez porque soy un chiquito todavía por dentro, pero siempre me ha gustado. Y ahora que uno tiene los de uno, sin, yo no sé, a veces yo no coincido, pero entiendo que hay un trasfondo. ¿Cómo hay papás que no lo disfrutan tanto? Pero yo, de verdad que yo amo a mis hijos y me encanta pasar el tiempo con ellos. Me encanta, o sea, yo disfruto. Vean, yo a veces me he sentido abuelo ya, siendo joven, porque yo soy joven, y no diga lo contrario, ¿verdad? Todavía estoy joven. Y a mí me gusta pasar en la casa con ellos. Por ejemplo, ahora Andrea me dice, amor, que vamos a salir usted y yo juntos y no sé qué. Le digo yo, ¿y ellos? Me dice, no, usted y yo. Ah, no, es el día del padre, yo quiero estar con ellos. Me dice, pero sí, usted y yo. Y yo, sí, sí, usted y yo, muy bien, tuanis, de verdad. Pero a mí me gusta estar con ellos. Es que no hay nada más espectacular que tener hijos, sinceramente. Y disfrutarlos y pasar con ellos y compartir. Y ahora yo cuando los veo a ellos, yo digo, yo no voy a llegar a darles una enseñanza de fe a ellos, porque yo, mi papá no me agarró y me dijo, Jonathan, le voy a enseñar, miren, este es el pasaje de los héroes de la fe y vamos a estudiarlo uno por uno para que usted tenga fe, porque la letra muy fácil. Pero sabe que nada más como el ejemplo de un papá lleno de fe. Eso fue lo número uno que a mí me enseñó. ¿Sabe qué fue lo número uno? La lección que mi papá me ha dado a mí es a confiar. Hay gente que se burla de mi papá por esto, y yo sé, hay gente que se burla. Yo en algún momento sinceramente tampoco lo entendía, pero lo he llegado a entender ahora de una manera diferente. Si hay algo que tiene ese señor es lo siguiente: lo que usted le diga, aunque todo mundo diga lo contrario, lo que usted le diga es lo que él cree, porque es su palabra. Él confía en cada uno de los que estamos aquí y él confía en su palabra. Pueden decirle misa, pueden enseñarle 500 mil pruebas contrarias, que a veces uno dice, pero parece absurdo. Pero él llega y se siente, le dice, mire fulanito, ABC, escuché ABC, me dijeron, quiero escuchar su palabra, ¿qué es? Y si usted dice que sí, es sí. Y si usted dice que es no. Pero él confía en su palabra. Y a veces yo le digo, papá, lo están agarrando de tonto. Yo, pa, y yo lo voy a hacer, yo soy transparente. Ese pastor lo está agarrando a un lado. Ese líder se lo está bailando. No ve que yo sé que esto es pura trama. Y él dice, allá él, porque mi confianza está puesta en Dios y yo sé que Dios me va a cuidar. Así que yo me reúno, yo hablo con la persona y confío en lo que esa persona me diga. Lo que esa persona haga detrás es bronca de esa persona, ya no es mía, porque Dios a mí me cuida. Y él tiene un nivel de confianza en la gente, o sea, impresionante. Tanto así que yo me monté más de una vez. Sí, sí, joven, yo abusé de esa confianza. Yo recuerdo una vez que fue de las veces que más me dolió, que ese día hubiese deseado que me hubiera pegado 50 mil fajazos mejor. Porque hay tortas que uno hace y hay tortas a nivel Dios, ¿verdad? Fue una de las de nivel Dios que me jalé. Y entonces recuerdo que fue un tortón. Y entonces yo llegué y yo dije, me van a matar. Y yo ya me había puesto medias, como tres boxers, como tres pantalonetas, la espuma de la almohada atrás, ¿verdad? Y yo dije, listo para que me den. Y cuando yo voy, mi papá tiene una maña cuando está molesto o está
pensando lo que sea, que se empieza a agarrar el pelo aquí atrás y se lo empieza a levantar, como a levantarse el ki, ¿verdad? Aquí, y empieza a hacerse así, se pone rojo, 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 rojo. Y cuando el hombre está hablando, resulta que yo me quedo callado, así como: Espíritu Santo, consólalo, tócalo, tócalo, ¿verdad? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando está en eso, él me dijo una cosa más: dice, solo te voy a decir una cosa. Dice: has perdido mi confianza. Yo hubiera deseado que me hubiera agarrado y que la confianza se hubiera quedado ahí. Pero yo, ¿por qué? Porque él me enseñó a mí en la vida lo que es confiar en la gente. Yo recuerdo que yo le decía: pa, tal, tal cosa. Y él me decía: hijo, ¿de verdad? Y yo sabía que no. Me dice: no, sí, sí, papá, mamá. Me dice: bueno, está bien. Hijo, pero de verdad. Porque él sabía que yo lo estaba tramando. Entonces él me decía: hijo, ¿de verdad? Yo: sí, sí, papá. No, pero hijo, ¿de verdad? No, sí, papá, en serio, en serio. Y me creía. Y yo por dentro decía, yo salía con los compas, dice, la creyó. Yo sabía que no se, ya ahora entendí que no se le había creído. Pero confiaba en mí, en mis decisiones. Nunca mi papá nos ha agarrado a mí y a mis tres hermanos a decirnos a qué tenemos que dedicarnos y qué tenemos que hacer. Él nunca llegó a mí y me dijo: como yo soy pastor, usted tiene que ser pastor. Y como yo soy el mayor y soy el que fundé la iglesia, usted es el mayor y es el que tiene que continuar, le guste o no a la iglesia. Él nunca llegó y nos sentó a Abraham, a Joel, a Priscila y dijo: ok, ¿quién va a ser pastor de qué? ¿Quién se va a poner en tal? No, no, nunca. Él siempre lo ha deseado y lo ha externado y nos ha dicho: yo deseo que ustedes sirvan conmigo, yo deseo que ustedes se involucren en la iglesia, pero ustedes van a saber que él confía tanto en lo que nosotros hacemos, que a veces no la hemos metido las patas enormemente, y mi hermano hace una tontera, y mi hermano hace la otra tontera, y Priscila hace otra tontera, y yo soy el rey de las tonteras, y hemos hecho cada cosa que uno dice: por Dios. Pero ¿sabe qué? Es que mi papá confía, pero sobre todo confía en qué, en que Dios siempre tiene el control de todo, y de que los que amamos a Dios, todo obra para bien. Y ha sido un respeto que a mí eso me ha marcado. A mí me pasa ahora, porque él lo aplica. Es que esto no es que él es una cosa en la iglesia y otra acá, no. Él lo aplica con todo mundo. Él se sienta y él confía en lo que usted diga. Un líder tal cosa, él confía en lo que. Y a veces uno dice: pero es que lo están. Ha pasado, y yo lo hablo claro. Sale un pastor de aquí y dice: voy a abrir una iglesia, o voy a hacer tal cosa, o me voy por eso. Entonces, ok, te vas por eso. Ok, yo confío en su palabra. Luego se va la persona y dice 10,000 cosas que nunca dijo. Y le digo: pero pa, yo se lo dije que lo estaban bailando. Y él me dice: allá esa persona. Todos daremos a cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos. Allá esas personas. Él confía, es una confianza tan plena, tan pura, tan sincera, que realmente eso a mí me ha ministrado. Y la tercera cosa que mi papá a mí me ha enseñado, la lección más, de las más valiosas que yo tengo, es hacer papá siempre. En la mañana solté el violín un toque, sinceramente, porque la verdad es que esto a mí sí me ha impactado. Yo tengo ya 30 años y yo puedo rajar que aún con mis 30 años yo puedo contar con mi papá para lo que sea. Nunca, no recuerdo una sola vez que él me haya dicho: no te apoyo y no te ayudo. Y aún cuando no le ha parecido algo, cuando me he involucrado en algo, he hecho algo que a él no le parece, esa confianza que él tiene se traslada acá y él me dice: bueno, si eso es lo que tú quieres, te apoyo. Si eso es lo que tú quieres, aquí voy a estar. Y esta es la fecha. A mí me sorprende a veces porque yo a veces me enojo y le digo: pa, Abraham ya tiene 29 años, Joel tiene 27, Priscila tiene 24 años. Hay que sacarle ya el jugo a sus chamacos. Ya, que empiecen a soltar algo ahí. Usted no les pide nada y ellos siguen ahí como la gran cosa, y usted no les pide nada. No es que sean unos pagazos, sino que simplemente mi papá, él vela por todo. Y entonces le digo: papá, sáqueles platica, algo, ¿verdad? Y entonces yo me enojo, y entonces a veces o llega Abraham y dice: pa, ya Jonathan se fue de la casa, ya tiene familia, tiene 30 y pico años, ya deja ayudarle. Y siempre es uno, pero ¿sabe qué? Él siempre nos ha enseñado, no me lo ha dicho, pero con su ejemplo me ha dicho: aquí estoy. Y yo sé, hace unos días recuerdo que me dijo algo que me dio risa. Me dijo: hijo, yo, ¿qué pasó, papá? Yo creo que ya la cuestión debe ir cambiando un toque. Ya debe ser usted el que me está ayudando a mí, me dice. Me dice: porque aquí yo siempre ayúdenles. Pero ¿sabe qué? Me consta, se ha tenido que quitarse algo, se ha tenido que sacrificarse. Yo recuerdo cosas que a veces la gente, pucha, es que a veces es demasiado
fácil hablar. Pero yo recuerdo que en la parte de mi infancia, hablemos de los 5 años a los 15, 16 años, fue una etapa como de unos 10 años que mi papá no pasó mucho en la casa. Y entonces mi mamá fue la que siempre estuvo más presente. Y tuvimos diferentes personas que yo recuerdo que le llamábamos papás postizos, literalmente, porque nos cuidaban muchísimo más que nuestros papás, porque mis papás, para sacarnos a nosotros adelante, tenían que viajar mucho, tenían que andar por todo el mundo, invitaciones de iglesias, seminarios. Entonces yo recuerdo que nosotros pasábamos con gente que era de la iglesia, pero que no eran nuestros papás. Entonces yo recuerdo hasta la fecha, yo tengo un mejor amigo que los papás, hasta la fecha, ya inconscientemente yo los veo como papás y ellos a mí me dicen hijo. Pero es porque es una relación de que yo sé que, por ejemplo, Ricardo y Anabel a mí me cuidaron enésima cantidad de broncas. Muchas veces mis papás estaban en algún país y ellos eran los que estaban conmigo recogiendo unas notas, o yo tratando ahí de manipularlos para que no me sapearan cuando me pasó algo, ¿verdad? O lo que sea. Pero fue mucha gente. Y sabe, yo entiendo algo. ¿Sabe por qué hacían eso? No porque querían dejarnos, no porque mi papá nunca ha sido de amar andar saliendo por el mundo. Usted lo nota, él pasa mucho aquí en la iglesia. Si sale ahora es a las iglesias hijas de nosotros aquí. No es que anda ahí jugando de estrella por el mundo. Y pudiese hacerlo fácilmente, fácilmente pudiese hacerlo y no lo hace. Pero ¿sabe qué me enseñó a mí él? Que él estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de tenernos a nosotros lo mejor, para cuidarnos a nosotros. Son lecciones que yo, o sea, que yo valor. Pudiese hacer una lista de los defectos. Por supuesto que pudiese hacer una lista de los defectos. Mis hijos actualmente ya pudiesen hacer una lista de mis defectos. Pero hoy no se trata de que veamos los defectos de nuestros papás. Hoy se trata de que nosotros veamos las cosas buenas que han hecho nuestros padres con nosotros, y que los honremos en este día, porque nuestros papás merecen la honra de cada uno de sus hijos. Santo cielo. Abre los ojos, rápido, rápido, rápido. ¿Qué son? Dinosaurios. ¿Dónde? ¿No ves los dinosaurios? Fíjate, mira todos esos dinosaurios. ¿Los ves? Sí. Ven conmigo, rápido, rápido. ¡Cuidado! ¿Qué cosa? No pises la fogata. Ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Un tiranosaurio! ¡Trae tus cosas! ¡Tráelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tráelas! Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Una cueva. ¿Una cueva? Debemos buscar una cueva. De acuerdo. Vamos, vamos. Rápido. Contesto que es con su almohadita, se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no.
quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen